Las mujeres de la comunidad indígena Kuna o Tule son, tradicionalmente, creadoras de mola. Las molas son piezas cosidas a mano, con telas de algodón superpuestas y diseños coloridos. Los diseños van desde historias de la cosmovisión Kuna hasta diseños de fauna y flora. Los artesanos Leonedis y Tuminel Santa Cruz pertenecen a la comunidad Kuna del resguardo indígena Caimán Nuevo. Durante su encuentro con la artista Luisa Valderrama, hablaron de la importancia de las molas para su comunidad. Son piezas que transmiten conocimiento y brindan protección, por lo que van cosidas generalmente a la altura del pecho. Juntos proponen una instalación que resalte su relación con la naturaleza y la alegría de sus colores. La idea es que sea una obra en la que las personas logren entrar y sentir la protección que brinda. Sobre la tela se hicieron dibujos similares a las molas para aludir a su proceso. La obra se presentó en el auditorio del Banco de la República en Medellín. Los asistentes pudieron acercarse, entrar a la pieza y tener una experiencia sensorial y cercana a la naturaleza.